Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una Rakdos de control. Cartas nuevas, ¿vale? Porque las antiguas ya las conocemos. Cartas como Invocar a la Calamidad, ya sabemos lo bruta que es. Removal masivo o tokens en forma de quemar la casa, ya sabemos lo que hacen. El Seodel, por supuesto, ya la conocemos. Erosionar como Removal versátil. Golpe a la Garganta como Removal. Edicto de Seodel Removal. Y las cartas nuevas es lo más interesante. Sobre todo lo que yo más destaco de este mazo es que lleva cuatro copias de Chandra, con la que nos han pegado una paliza hace un momento, pero porque es que es una locura. Bombardeo Arcano, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. MTG Arena con nuevas ediciones. Pues nuevas ediciones hay cada mes, así que en ese sentido siempre va a haber novedades y eventos interesantes. Bueno, esta carta es una locura, realmente. Si toca mesa ya haces el más 2. O sea, es que entra con 7 contadores, te da 2 manas para que juegues un hechizo de estos que encima se va a copiar por su habilidad estática. Esta carta está muy, muy, muy broken, muy rota. El Rencor Volcánico es un excelente removal barato que además te da un poquito de manipulación de biblioteca. Hace daño también a Planeswalkers o a batallas incluso, ¿vale? Criaturas, Planeswalkers y batallas. Hace muchas cositas. Luego tenemos el Hacia el Fuego, que es una carta tan buena como una detonación ígnea, podríamos decir, pero más versátil, porque hace daño a criaturas, Planeswalkers, batallas o te da de robar un poquito, ¿vale? Manipulas biblioteca. Y luego el Despliegue de Guerra de Nahiri, que es una carta que me gusta bastante más en mazos de control que en mazos agresivos, lógicamente. Por 3 hace 5. Pero si sobra daño y te sobra mana, vas a poder jugar una carta que exiles del top del mazo. Y entonces eso está bastante bien. Bueno, un mazo que lleva muchas cartas de las nuevas. Como podéis ver, sí que es cierto que es Rakdos, que lleva muchas cartas negras interesantes, importantes y buenas, ¿vale? Sobre todo yo diría la Invocar a la Desesperación. Pero recuerdo un poquito una Big Red, una mono roja de control, que por cierto es viable. De hecho, hace un rato en otra partida, en otro emparejamiento, cuando estábamos con otro mazo, nos enfrentamos a una Big Red de batallas y nos pegó una paliza. La Big Red de batallas, tremenda. Así que parece que es una cosa que hay que tener en cuenta y que habría que probar en un futuro próximo. Bueno, llevo ya... ¿Cuántas horas en directo llevamos? No tantas, no llevamos ni 6. Ni 6 horas llevamos en directo. Lo que pasa es que tengo 50 mensajes y correos y cosas y me estoy poniendo nervioso. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos 2 tiras rojas, no quieres 2 rojas en este mazo para Invocar a la Desesperación, que cuesta cuádruple negro, pero bueno. También necesitas doble rojo para la Chandra, o sea que es inevitable, ¿no? No llevo las suficientes horas, tienen que ser muchas más. Verde muy poquito, sí. Tengo un mazo verde de contadores, a lo mejor el siguiente mazo, si me da por ahí, jugamos la mono verde de contadores. Jugamos verde-blanca de contadores, pero no mono verde. Sale el rival, juega Power Dragon, nuestro rival. Oh, no, digo que no quiero 2 montañas y me dan la tercera. Olvidaos de jugar este Invocar a la Desesperación en esta partida. Vale, yo diría que vamos a quitarnos las montañas, ¿vale? Vamos a matar esto ya. Para que no pueda generar maná lo antes posible. Me descarto... Bueno, me descarto no. Devuelvo una montaña a la parte inferior del mazo y me dan un pantano. Esta partida ya la gana las invocaciones a la desesperación. Es una, precisamente, hemos dicho que no hay mucho verde y la primera carta que nos ha jugado el rival es verde. Pues depende, la batalla que hace 3 de daño a todo cuesta 4, ¿no? Y el quemar la casa cuesta 5 y también hace otras cosas. Es que claro, va a depender. Yo creo que si tu mazo es de batallas, creo que es mejor la batalla, lógicamente, que el quemar la casa. Pero si tu mazo no es de batallas, creo que es mejor el quemar la casa. Vale, ¿qué nos ha jugado? Una devastadora Shyvana de esas. Como tenemos ya una tierra roja negra, no necesito la montaña esta. Le voy a matar ya esa devastadora Shyvana ahora y vuelvo a quitarme otra montaña en busca del cuarto pantano. Ahí lo tenemos, cuarto pantano. No tendría que haber jugado tierra este turno. He jugado tierra y tendría que haber hecho... Lo he hecho mal, ¿vale? Primero, el rencor volcánico... Y luego habría hecho los acantilados al filo negro, ¿no? En cambio, juego una tierra que no debería haber jugado, porque a lo mejor en mano también hace su trabajo. La puedo jugar más adelante, ¿veis? Esto es lo que pasa cuando uno juega mal. Criatura que no sea ficha, que sea ficha o Planeswalker, vale. Y nos ha jugado la batalla, la invasión de Tarkir, haciéndonos 2 daños, ¿no? Nos ha hecho 2 daños, ¿verdad? No me he fijado en su mano, o en si ha mostrado algo de la mano.
Vale, ahí viene la chandrita, que podremos jugar el siguiente turno con la montaña que vamos a jugar, pero ahora te vas a comer esto. Pierdes 6 vidas, yo robo 3 cartas. Fresco, fresco. Sí, han salido muy bien los rencores volcánicos estos. Si es que el mazo gana solo con esta carta. Vale, pero vamos a hacer Chandra, ¿eh? Sí o sí. No voy a hacer otro invocar a desesperación porque la idea es jugar las cartas nuevas. Y aunque a veces. Me hizo 2 daños, gracias, Bones. Como a veces la he liado también, ¿eh? Vale, nos juega otra vez la misma batalla de invasión de Tarkir. Quizás no tenéis la sensación, quizás, de que las batallas deberían haber sido legendarias. Porque si es la invasión de Tarkir, ¿cuántas invasiones de Tarkir ha habido? ¿No deberían ser legendarias? No es muy buena la Chandra ahora, pero la voy a hacer. Hay que hacer las cartas nuevas. Hasta el final de tu próximo turno, mira, pues yo creo que nos merece la pena porque no voy a jugar ninguno de los hechizos que tenemos en mano. Exilia las. Es que es brutal. O sea, el más 2 es brutal, pero es que el más 1 exilias 5 cartas y hasta el final de tu próximo turno puedes lanzar un instantáneo, uno o un conjuro de entre ellas. Han salido un instantáneo y un conjuro. Se rompe. Ojo, con un jugar con fuego. Vale, ha hecho 3 daños a. Vale. La Chandra peligra. ¿Nos la mata? Sí, nos ha matado la Chandra. Por ser benevolente, ahora la hemos liado. Ahora tenemos que. Ahora ya estamos otra vez en problemas. No pasa nada porque tenemos cartas para rehacernos de esto. Tenemos, de hecho, sí, podemos hacer lo que queramos. Vamos a hacer el invocar a desesperación y luego lo hacemos sacrificar a alguna de las dos criaturas. Y perdemos el rencor volcánico y el destrizar. Da igual. Da igual porque tenemos demasiada ventaja de cartas. El rival tiene una carta en mano, ¿eh? Y nosotros tenemos 5 cartas en mano y otras 2 exiliadas. Y vamos a robar otras 2 cartas más. Y como decía, anda, sacrifica criatura que no sea ficha, ¿no? Con esta carta, ¿cuántas veces la habrá liado a la gente? Muchas, ¿no? Ay, si es legendaria, se activaría. No, pero. No sirve, no vale con que se muera la invasión de Tarkir. Hay que quitar los contadores, ¿no? Si no, no cuenta. O sea, es decir, si fuesen legendarias, al jugar una segunda legendaria y morir una de ellas, no funcionaría, creo, ¿no? Le vamos a matar esa cosa, a ver qué carta nos da del top. Mira, un Seodred está bien. Como han sobrado 2 daños, miramos 2 cartas. Mira, ¿ves? Esta carta yo la he valorado mal, ¿de acuerdo? En general, para ser rara. Me parece un poquito pobre como carta. Bastante sobrada la victoria, ¿no? Sí, ¿no? Gomes te ha hecho perder alguna partida esto, ¿verdad? Porque salen las 3 opciones y los textos son muy parecidos. Que sea ficha, que no sea ficha, qué tal, qué cual. Es fácil equivocarse. Bueno, esta primera partida, el mazo del rival tampoco ha hecho mucha cosa, la verdad. Pero es que este mazo, es que Chandra es muy poderosa. La verdad es que nos la han matado muy fácilmente, pero. Pero esa Chandra es muy fuerte, muy fuerte. De todas maneras, hemos ganado con invocar a desesperación. Hemos tirado un par de removals, invocar a desesperación y fuera, ¿no? Te has confundido al clicar sabiendo lo que querías clicar, pero clicar rápido. Sí, es eso. Demasiada relajación, demasiada tranquilidad y al final lo acabas pagando. Vamos a ver, nos enfrentamos a Jack Rose, 1835. Vale, 2 montañas, pero un rencor volcánico. Pues que es buena esta carta. Fíjate, ya solamente por el rencor volcánico me quedo la mano. Es una mano peligrosa, de todas maneras. De solo 2 montañas, sin mana negro. Claro, y tengo el invocar a desesperación que necesita cuádruple negro. Espero que el rival juegue criaturas para poder matárselas, básicamente. Uy, mana negro. Perfecto, justo lo que queríamos ver. Vale, lo que no quería ver es que nos jugase criaturas a velocidad instantánea, eso es malo. Hay que gastar el rencor volcánico, a ver. Bueno, tenemos que quemar la casa, ojo. A lo mejor el mana rojo en esta partida
tampoco va a ser tan terrible. Voy a esperarme a que juegue alguna carta más peligrosa que esa, ¿Qué está jugando? Esper Tokens. Me parece. Va a ser una Esper de Tokens, sí. Pero bueno, ¿cómo ocurre esto? En el acceso anticipado que hemos dicho que no se puede, que está prohibido. Rendirse antes de tiempo. Qué lástima. Teníamos el quemar la casa para barrer mesa de sus tokens y eso. Y bueno, tampoco iba a ser muy útil quizás el invocar la desesperación. Obviamente es una carta muy poderosa, pero bueno, nos valdría con quemar la casa. Se tenía que ir a dormir. Será eso, sí. Un poco así repentinamente. Un poco bruscamente. Acuéstate. Jugamos contra Shield. Y removal. Bueno, empezaremos con tres cartas que no son de la nueva colección. Son removal, así que espero que el rival juegue muchas criaturas. Vale. Voy a empezar con esta tierra girada. Realmente da igual, pero como tampoco podemos jugar nada... Le estamos dando la información al rival de que no podemos jugar nada también al jugar este riesgo embrujado. Vale. Pues nada, con paciencia, todo removals, ni una carta de las nuevas. Me da vergüenza cuando tengo estas manos en los accesos anticipados en los que no hay cartas de la nueva colección, pero es mala suerte, o sea, ya saldrán porque tenemos muchas cartas de las nuevas. Vale, este anuncio de la boda lo mataremos con invocada de desesperación llegado el momento. Como tenemos removal... Bueno, ¿sabéis qué? Voy a matárselo. Que tenemos demasiados removals en mano. Y el destrizar quizás luego no va a ser tan útil. Tierra gira... No, tierra enderezada todavía. Y tampoco tenemos esa sí es buena, ¿eh? Antes de que ponga el token, sacrifíqueme usted la criatura, por favor. Una criatura que no sea ficha, por favor. Vale, el removal masivo está aquí. Nos falta un mana negro, ¿eh? Nos falta el cuarto pantano para poder hacer esto. Esto que también, por cierto, se carga el anuncio de la boda. Es injusto que el color negro pueda interactuar con encantamientos. Nunca lo he entendido que al color negro le den la posibilidad de interactuar con encantamientos. Me parecía mejor cuando no podía. Me voy a gastar el erosinar en esa Melira. Pone un contador de veneno más uno. Bueno, ya está, sí, da igual, sí, se han muerto. Y no me voy a gastar el golpe de la garganta porque tenemos aquí el fuego, pero esto entra enderezado. Es que rabia, ¿no? Le va a dar al rival todo lo que estamos haciendo, ¿no? Voy a jugarle hacia el fuego ahora para matar a los dos tokens. Con el golpe a la garganta le vamos a matar la siguiente criatura que juegue o no, porque vamos a hacer invocar la desesperación. Da igual, hacemos esto. ¿Hemos jugado cartas de las nuevas? Sí, hemos jugado una hacia el fuego. Al menos hemos jugado una de las cartas nuevas. Y, ojo, una Elesh Norn que podemos matar gracias a esto. Y Sheoldred. Vale, tenemos al menos un rencor volcánico. A ver si robamos la Chandra para que quede claro que el mazo es de cartas nuevas, ¿no? Tengo un mazo de contadores mono verde y luego otro verde blanco. De momento solo nos ha salido, o solo hemos jugado una carta de las nuevas. Esta es la segunda carta de las nuevas que querría jugar. Pero yo creo que ya hemos ganado la partida, ¿no? O nos mata ya el Sheoldred. Mira, un grito. Talia y Hitrog. Sacrifícamelo, por favor. No le va a hacer gracia. Podríamos jugar el quemar la casa y ganar. No ha hecho falta. ¿Te has divertido? Sí. ¿Por qué sale el te has divertido en el acceso anticipado? Eso deberían tenerlo quitado de este acceso anticipado porque no tiene mucho sentido. Aquí no estamos testeando la aplicación ni la diversión. Estamos simplemente jugando las cartas nuevas. Sí, Danielus, estas partidas las subiré a YouTube.
No sé cuándo ni cómo, pero la mayoría de los mazos que estoy jugando durante el día de hoy los voy a subir luego a YouTube. La mayoría. Casi todos. Es que ha habido por ahí algún mazo que ha salido muy mal, muy feote. Partidas muy malas. A ver, yo también le he liado bastante. Llevo ya un rato que estoy liándola menos. Pero le he liado bastante muchas partidas, ¿eh? Estoy súper muerto. Me está bajando la conexión. Y yo creo que voy a quitar una cosa que me está fastidiando el rendimiento. La muerte en Ferrari, muy buenas, ¿qué tal? Jugamos contra Yumotivo, contra quien ya hemos jugado antes, hace mucho rato, hace horas. Y Removal Chandras, vale. Y triple mana negro, doble rojo, bien. Azul blanco de soldados, mazo de soldados, vale. A ver, obviamente vamos bien contra un mazo de soldados porque tenemos mucho removal de muchos tipos y deberíamos poder ganar. Pero nunca se sabe, ¿no? ¡Ah, caballero! Esto es un soldado. ¿Se habrá equivocado? ¿Habrá dicho caballero por error? ¿Será un mazo mixto de caballeros y soldados? Solo con esto ya reventamos la mesa. Poner hacia el fuego. Que lo voy a hacer el siguiente turno. Me voy a comer aquí estos 5 de daño. Otro caballero, vuelve a nombrar caballero. Y juega Adrine. Vale, Adrine sí es más problemática y hay que matarla. Así que la vamos a matar con esto. Porque aguanta 4, ¿vale? Podemos matarla con un quemar la casa dentro de 2 turnos, pero es que dentro de 2 turnos a lo mejor Adrine te ha matado a ti. Esa tierra sabe a gloria. Porque vamos a recibir daños con el mana rojo. De hecho, tendría que haberla jugado. Ya me estoy arrepintiendo de haber jugado esto y recibir un daño innecesario. Recibo un daño innecesario para matar sus dos criaturas. Tendría que haber jugado la Sokenzan, tonto de mí. No hay casi ninguna probabilidad de que esto lo quiera jugar como criatura. Vale, y otra vez dos criaturas que aguantan dos. Y tenemos dos removals para matarlas. Se va a rendir, ¿eh? Vamos, se va a rendir, no sé. Como no sé, me quedan 12 vidas, ¿vale? Y no quiero tampoco arriesgarme demasiado. Como no sé si va a robar tierra, no sé si va a poder jugar el quemar la casa, prefiero limpiar mesa. Última carta de su mano, que es un 3-1. Y veis, se acabó. No tenemos nada. Nos quedan 12 de vida, ¿eh? Un par de ataques con esto, juega otro bicho más ahora y estamos muertos. Triple Chandra, ojo. Menos mal que nos hemos robado esto. Me estoy preocupando, ¿eh? Tendría que habérselo matado antes para evitar cosas raras. No vaya a ser que ahora pueda jugar a velocidad instantánea una criatura o algo. Podría ser. Menos mal que él se está robando todas las tierras que yo no me he robado. Él lleva ya 7 tierras. Pero una Chandra. Esto hace daño a Planeswalkers, ¿verdad? Sí, criatura Planeswalker o batalla. Pero esto pone un token 1-1. No tenemos el mana negro para esto. ¿Qué hacemos? Le matamos la Elspeth. No. Voy a buscar un pantano con el invocar a la desesperación. O sea, voy a buscar un pantano con el despliegue de Guerra de Nahiri. Y vamos a hacer el invocar a la desesperación el siguiente turno que mataría. Criatura más Planeswalker. Aunque esto de aquí hace 4 daños a cada criatura y a cada Planeswalker. También nos sirve quemar la casa el siguiente turno. ¿Qué ha pasado? Ah, que ha jugado Natalia. No me lo puedo creer, se ha top deckado Natalia. Tenemos que robar una tierra para poder hacer el quemar la casa o perdemos. Nos hemos robado los 4 chandras. Poker de chandras. Y no podemos. ¿Cómo? Tenía ya 6 contadores. Claro, es que va muy rápido. ¡Qué liada! Salió todo bien. Estaba todo bien calculado. 5 tierras, invoca la desesperación. Te gano. Pero ha jugado Natalia que hace que nos cueste justo uno más en ese momento. Espera, tenemos periodo todavía. Robamos tierra. Nos quedan 4 de vida. Hacemos quemar la casa y matamos todo. No tiene nada, ¿no? Que pueda proteger. A ver.
No, pero tiene el oficial de alistamiento con el cual se va a buscar otra criatura. No, pero estamos perdidos porque solo con el oficial de alistamiento seguro que encuentra algo. Y estamos otra vez contra la pared. Bueno, el invocar desesperación puede ayudar algo, pero tiene dos cartas en mano ahora mismo. Y nosotros tenemos solo cuatro vidas. Esto pega a tres. Como juega otro bicho más. A ver, si robamos una chispa, si robamos un removal para hacer Chandra. Ha hecho triple criatura. Pues lo hemos robado. No perdemos. Al menos el siguiente turno todavía no perdemos. Hacemos Chandra. Más dos. Es que es ridícula. Mana negro. Negro. Y hacemos el Edicto de Sealdred forzando a sacrificar criatura que no sea ficha. Se va a quedar con el cantante del Céfiro y el siguiente nos quedamos a uno de vida. Si toquea cualquier cosita, pues perdemos. No. Pero es la partida más increíble que he visto nunca. O sea, nunca he visto a alguien con tantísima suerte. Y es que ha hecho top deck tras top deck tras top deck, top deck, top deck, top deck. O sea, todo el rato, o sea, todo el rato exactamente. No, no una carta buena, no, no. Exactamente la carta que necesitaba para ganar la partida. Todo el rato. Qué suerte. No, pero mi mazo es así, todo renueva, ¿vale? O sea, es lo normal. Mi mazo no ha hecho nada raro. Bueno, sí, que me he quedado atascado en cuatro tierras hasta el turno 10 o 12. Eso sí que ha ocurrido. Eso sí que ha ocurrido. Habría tirado mucho más removal si no hubiese. Y me roba las cuatro chandras. Las cuatro chandras en mano. No, 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 no. No, no, no. No hay mucha vuelta de hoja que darle aquí. Bueno, jugamos contra Rogue. Salimos nosotros, tenemos Chandra y Removal porque es de lo que va este mazo. Chandra mataba dos de las tres criaturas. O sea, al final lo mismo. Y le hemos matado dos de las tres criaturas. Ah, bueno, le habríamos matado a lo que pegaba tres. Quitando X punto de daño a cada uno de hasta dos objetivos. Sí, no lo había pensado. Habríamos perdido la Chandra al siguiente turno. Habría sido pan para hoy, hambre para mañana, pero habría sido mejor. No me lo llego ni a plantear esa opción, la verdad. Pero sí, podría haber valido. Lo de las cuatro Chandras. Es que ha sido todo. Es que a nosotros se nos ha juntado. Todo lo juntable se nos ha juntado. Voy a gastar estas cosas. Madre mía, con los editores de Sealdred, en la partida anterior hemos tirado también dos o tres. Vale, ahora ya sí quiero buscar tierras para llegar a Chandra. Vamos a gastar el rencor volcánico aquí. Y nos vamos a quitar quizás el erosionar, porque él va a empezar a jugar criaturas que aguantan más de tres posiblemente. Va a empezar a jugar criaturas que aguantan cuatro, así que esto no nos sirve. Ahí está, tierras. Hay que llegar a seis tierras, a hacer Chandra y ganar. ¿Es monoblanca? ¿Monoblanca de ángeles? Parece una mano blanca de ángeles. De poner las armas, qué duro. Por un maná blanco. Y Serafín de acero, que también es de ángeles. Nos falta un maná. ¿Qué está pasando con los manás en esta partida? Le voy a seguir matando a todas las criaturas. Rakdos Removal, pero no estamos teniendo suerte, mira, esto lo vamos a gastar. ¿Y qué gasto? Lo voy a gastar. Voy a ciclarme el golpe a la garganta y espero no arrepentirme, ¿vale? A ver si encontramos la quinta tierra, vale. Está bastante bien, hemos robado bastante bien. Porque ahora ya podemos hacer invocar la desesperación a lo que juegue o Chandra con el rencor volcánico. Lo juega como 5-4, pero ya con esto. Ya con esto ya remontamos, ¿no? Perdemos una vidita por ahí, pero está hecho. Robamos dos cartas. Siguiente turno viene Chandra. Ah, no hemos jugado tierra de turno. Chandra con rencor volcánico. Estamos en modo super asesino, en modo Dexter. Vale, ahí viene la Valquiria Bendecidora, primera vez que la veo. Una carta que no está mal. Tierra girada. Chandra, Chandrita, sí. Vamos a hacer el más dos, por supuesto. Y tiramos el rencor volcánico sobre la Valquiria Bendecidora. Por tanto, la matamos porque se duplica. Ridículo. Lo de Chandra es
Es ridículo. Me voy a quitar el quemar la casa, me voy a quedar con el Sealdred. Me voy a quitar el quemar la casa, me voy a quedar con el Sealdred. Es ridículo lo de esta Chandra, ¿eh? No tiene sentido. Es demasiado buena. Es el mejor Planeswalker rojo de la historia con total seguridad. Vamos a hacer el más uno, lógicamente, a ver qué sale. Vaya morralla, ¿no? Es que ha salido todo morralla. El más uno de Chandra, exilias 5 cartas y puedes jugar instantáneos o conjuros, nada más. Hasta el siguiente turno. Es la mejor Planeswalker de la historia roja, seguro. La más poderosa y uno de los mejores Planeswalkers de los últimos años. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente al ser un coste 6, no es tan fácil que toque mesa, pero es que cuando toca mesa es súper injusta. Está muy, muy desproporcionada.